Hola, Assassins, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy, pero que muy bien. ¿Preparados para el final final del juego? Decir que en el capítulo anterior, el capítulo 26, pues conseguí derrotar a los tres, a las tres criaturas que me quedaban. Bueno, tres criaturas mitológicas que cada una pues tenía un fruto del Edén. Al final he conseguido los cuatro frutos del Edén, los cuales me permitirán abrir o hacer algo en Atlantis. Ya sabéis, con nuestro padre de 150 años, Pitágoras. Así que, bueno, espero que os mole. Esa parte está sin comentar, pero después de eso continuaré pues destruyendo al culto. Destruyendo, por último, y bueno, y finalizando así también el juego. Esa parte ya sí está comentada y nada, pues simplemente quería decir eso y también agradecer a todos los que han apoyado la serie. Muchísimas gracias por verlo, por apoyar y nada, os dejo ya con el vídeo. Un saludo y hasta más ver. Rápido, ese artefacto nos ayudará a sellar el templo. Eres tan cabezón como quien tenía el artefacto. Adquiriendo contemporaneidad, es decir, adquiriendo una voz. Me ocuparé de vuestras grabaciones. Los humanos se han hartado de vuestros discursos. Bien hecho. Con este artefacto faltará menos para sellar el templo. Ha faltado poco para que encargases mi lápida. Llamadme Aletheia. Soy la verdad y la revelación, y esto es un reto. Los Isu queréis reescribir las leyes del universo. Vosotros que manipulasteis el progreso humano, ¿qué esperáis conseguir? ¿Es difícil encontrar este artefacto? Bastó con no quitarle el ojo de encima. Tratáis a los humanos como a útiles simios. ¿Cuántos artefactos habéis creado para controlar sus mentes? ¿Tanto tenéis su potencial? Bien hecho. ¿Te costó mucho conseguir el artefacto? Su propietaria me hizo muchas preguntas. Tendrías que haber venido. En vuestra desesperada búsqueda de la inmortalidad, habéis ignorado lo obvio. Realizáis simulaciones para encontrar una en la que nada cambie. Es inútil. El cambio vendrá. Y no solo el llamado fin del mundo que tanto tenéis. Os llamáis a vosotros mismos salvadores. Entonces, confesad, ¿habría sucedido ese juicio final de no haber jugado a los títeres con el universo? A partir de ahora, yo me ocuparé de vuestras retransmisiones. Ya no nos representáis. Soy igual de Isu que vosotros, pero no voy a participar en vuestros abusos. Hablan y nos muestran revelaciones, pero estas palabras de reprobación son preocupantes. Los dioses ya han discutido antes. Atenea y Poseidón compitieron por Atenas. Quizá Aletheia ganase el control de este lugar.
aventurera de antaño. Hice esta grabación para ayudar. Siento si esto te resulta confuso. Los Isu vemos varios pasados y futuros. Y sé que vendrás aquí más de una vez. Los otros precursores han cuajado tu camino de infinitos desafíos. Artefactos, criaturas. No quiero ni hablar del proyecto del Olimpo. Se les fue de las manos. No encontrarás una respuesta fácil. Tu futuro depende de una multitud de decisiones que tendrás que tomar. Siento si en muchas de ellas hayas dolor. El verdadero oráculo son las tragedias de los dramaturgos. Pero no desistas, por favor. Eres más importante de lo que imaginas. Y como tu Pandora particular, solo tengo una última cosa que ofrecer. Esperanza. La desesperación no es nuestro único legado. Eres como yo, te rebelas contra el destino. No eres solo una mercenaria, eres una heroína. Aférrate a lo que sabes que es cierto y triunfarás al final. Tienes tu sitio en la historia. Eres dueña por derecho de todo lo terrible y hermoso que hay en el mundo. Tómala. Se está dirigiendo a ti, portadora del águila. Mis preparativos dan fruto. Los mismos precursores demuestran el potencial de tu linaje. Alete ya dice que puede ver el futuro. Varios futuros. ¿Será un verdadero oráculo? Erudito de antaño, has alargado tu vida hasta un límite quebradizo. Veo que te ocultas del mundo e intentas descifrar las palabras de otros precursores. Escucha mi consejo, por favor. Analizas las ecuaciones de la propia realidad. Has llegado más lejos que cualquier otro humano. Eso es increíble y terrible a la vez. Es evidente que la más pequeña dosis de comprensión cósmica puede distorsionar las mentes. Lo siento, los precursores no deberían haber compartido estos conocimientos. Vives en la oscuridad de la obsesión. Debes comprender que esta inquietud por el poder y los linajes no es tu verdadero legado. Los precursores te han manipulado. Se han aprovechado de tu intelecto, tan eficiente para resolver problemas. Mereces algo mejor. Crea tu propio legado. Deja que tus descubrimientos matemáticos sean rayos que refulgan más allá de tu muerte. Por favor, erudito, despeja tu mente y céntrate en la situación actual. Ahora mismo posees un poderoso artefacto que ya ha extendido tu vida más de lo suficiente. Aunque te cueste desprenderte de él, es hora de pasarlo para que otros resuelvan las ecuaciones. No, no, mientes. No es una obsesión, es investigación. Es descubrir los mismísimos orígenes del mundo. Es una opinión, Pitágoras. Aunque creo que es una opinión muy razonada. Tú que viajas a través del tiempo, enhorabuena por llegar tan lejos. Me alegra que compartamos este mensaje atemporal, este fragmento de realidad. Estoy grabando esto solo para ti, aunque en el pasado no lo entenderán. Nuestras realidades simuladas se cruzarán antes o después. ¿O crees que de verdad estás aquí escuchando esta grabación? ¿No es una recreación del Animus? ¿No forma parte de una simulación mayor? ¿Hasta dónde llegan las ondas que hay en el agua? Hablemos de rebelde a rebelde. Las reglas de los precursores nos han lastrado durante mucho tiempo. Ahora hay nuevas posibilidades. Esta no es una era de control, sino de creación. He reunido
unido a precursores afines para comenzar de nuevo. Dejaremos de interferir y empezaremos a facilitar. Desde tu punto de vista, los preparativos tardarán un plazo considerablemente largo, pero podrás unirte a nosotros cuando estemos listos. Al fin y al cabo, te basta con pulsar un botón y ejecutar otra simulación. Esto es una locura, pura fantasía. Donde pensaba encontrar sabiduría, solo hallo palabras sin ningún sentido. Pitágoras, tranquilízate. Quizá esta invitación fuese destinada a otra persona. No pierdas la razón por unas simples palabras. Esto es increíble. La cantidad de conocimiento acumulado aquí es abrumadora. Tardaré años en descifrarlo todo. ¿Y sobre clausurar la Atlántida? ¿Encontraste cómo hacerlo? Oh, sí, sí, creo que sí. ¿Y bien? ¿Cuál es? El bastón es la llave. Venga, es la hora. No puedo, aún no. No podemos quedarnos aquí, no hay tiempo. Hay tanto que aprender. Con este saber podemos cambiar nuestro destino. Nuestro destino no es ese, lo dijiste tú mismo. Has olvidado qué importa y qué no. No dejaré que me des órdenes ni reprimendas. Tu plan era cerrar este sitio para siempre y acepté ayudarte. Eso fue antes de comprender lo que podríamos descubrir sobre la primera civilización. La creación de la humanidad. Si clausuramos este lugar, es para que el culto no lo utilice para esclavizarnos. Eso importa más que tu búsqueda de conocimientos. Cuando obtengamos este poder, aplastaremos al culto como si fuese un insecto. Es demasiado peligroso dejar este sitio abierto, y lo sabes. No lo ibas a comprender. Tu orgullo nos saldrá muy caro a todos. No es por orgullo. ¿De qué sirve aprender si condenas a toda la humanidad en el proceso? Precisamente lo que tratabas de impedir cuando empezaste. A veces tenemos que encontrar nuestra propia vía. No estamos listos para el poder que desprende este lugar. Es cierto. Aunque no salve a la humanidad directamente, sí la salvaré de sí misma. Ahora esta es tu carga. El destino de la humanidad se decidirá por las elecciones que hagas. Lo comprendo. Cassandra, elige bien. Thank you.
La Atlántida es peligrosa. Debo clausurarla. ¿Todo en orden? Pues... ¡ábrete, Sésamo! ¡Cuánto poder! Los nodos se conectan entre sí de formas que no podía imaginar. Es el más complejo de los templos Isu que hemos encontrado. Lisboa, el Ártico... Estoy grabándolo todo, Laila. Este descubrimiento te convertirá en una heroína. ¿Ves la vara por algún lado? Aún no, pero aún queda más por explorar. La encontraré. El mecanismo debería estar abierto. ¿Qué pasa? No lo sé, Laila. Voy a mirar mis notas sobre los Isu. Ah, ya veo. Falta un haz de luz. Es hora de deshacer entuertos. Ser móvil. Esos pilares parecen tener espejos encima. Si logras manipular esos haces de luz, puede que iluminen algo importante. ¿Dónde está? ¿Qué? Solo el verdadero sabio es el que sabe que no sabe nada. Un buen amigo me lo dijo una vez. Imposible. ¿Cassandra? Sí.
Antes me llamaban portadora del águila, pero Ícaro ya no está. He estado buscando, pero no puede ser. Esto es... En realidad no me buscabas a mí, ¿verdad? El artefacto Isu funciona. La vara de Hermes Trismegisto. Seguro que tienes muchas preguntas, Leila. ¿Sabes mi nombre? Quizá me lo dijeron los dioses. Quizá te vi en el futuro. Quizá el chisme en tu oreja está muy alto. Perdón. He venido aquí con un propósito. Encontrarte. Y poner fin a lo que comencé hace muchos siglos. Tengo tu lanza. ¿Quieres que te la devuelva? Oh, no. Puedes quedártela. Está rota. Pero tú la usaste rota. Y era muy poderosa. La usé para derrotar enemigos que Heródoto no podría haber descrito. Pero a todo le llega su fin. Se la dejé cuando se agotó su poder. Para que se acordase de mí. Tengo tanto que contarte. Esa vara es importantísima. Te ha mantenido con vida. ¿Cómo? Pregunta a un seguidor de Hipócrates. Creo que aún quedan. La vara tenía un propósito. Mis amigos y yo no queremos que caiga en manos de la Orden de los Templarios. Escúchame. Orden. Caos. Si solo triunfa uno de los dos, el mundo se acabará. Traté de poner fin al caos y solo conseguí llevarnos a la ruina. Yo trabajaba para la Orden. Ahora, para la libertad. El caos. Pitágoras tenía razón. Eres la clave de la profecía. Tú restaurarás el equilibrio, Leila. He peleado en demasiadas guerras. He visto morir a demasiada gente. He caminado de un confín a otro de la tierra. Esto te pertenece ahora a ti. Prométeme una cosa. Lo que sea. Cuando acabes, destrúyela. Destrúyelo todo. Hay tantas cosas de la historia que no he visto. Debería volver al Animus y visitar a Cassandra una vez más. ¿Qué hacéis los dos aquí? Ya nos conoces, siempre siguiéndote. El viejo Heródoto se moría por verte. Te lo dije, Barnabás. Tera esconde un secreto, uno que nadie puede desentrañar. Sí, ¿un mundo perdido? Es muy posible. La Atlántida quizás exista. A mí me suena a Monsergas, pero insiste en ello. Y tiene razón, la Atlántida existe. ¡Increíble! ¿Es cierto? ¡Es increíble! Cuéntamelo todo. Mi madre me envió aquí a conocer a mi padre. ¿Sabes, Pitágoras? Es él. ¿Tu padre vivía en un volcán? ¿Pitágoras? ¡Inconcebible! Eso lo haría inmortal. Tenía un bastón que perteneció a la antigua civilización. Lo ha mantenido vivo todo este tiempo. Tiene sentido.
Bueno, ¿dónde está? ¡Invítalo! Es tu padre, al fin y al cabo. Era muy cabezón. No quería compartir con nadie lo que sabía de la Atlántida. Cabezonería. Creo que es común en la familia. Quiere decir que lamenta tu pérdida. No pasa nada. Pero no podéis contar nada de esto. Queda entre nosotros. Te doy mi palabra. Pero el mundo debe saberlo. Contaríamos el relato más asombroso de la época. Heródoto. Ah, vale. Entendido, pues. Sigamos adelante. Como siempre. Hemos aprendido mucho. ¿No es así? ¿Sábelo todo? Habla por ti. Yo sigo tras la verdad. Los dioses saben que no todos los mitos son ciertos. Vienen de los propios dioses, que son las fuentes más fiables que tenemos. Los dos habéis sido de gran ayuda. No importa quién tenga la razón o no. Como ya sabes, como semidiosa portadora del águila. Igual también es inmortal. Pues claro. Una cosa sí sé con certeza. Esta ha sido una odisea que no olvidaré. Hay mucho que hacer y muchas preguntas en el horizonte. ¡Hola! ¡Assassins! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy, pero que muy bien. Madre mía, este es el último capítulo que subo al canal. El último de Assassin's Creed, al menos en cuanto a modo historia y tal. Puede que suba algún otro vídeo, que si el culto, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pero esto es lo último que voy a subir así comentado de modo historia. Así que nada, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto? Pues esto es el culto. Aquí es donde entramos por primera vez y conocimos, atención, spoiler, que uno de los enemigos o uno de los del culto era nuestro hermano y que este seguía con vida y que ahora tenemos que entrar en la guarida del culto. Tiempo ha pasado desde entonces, 71 horas que llevo jugadas y por fin el fantasma de Cosmo se dará a conocer, que creo que es una chica, parece que es una chica. ¿Te imaginas que ahora tenemos una hermana y resulta que, bueno, en fin, otra historia paralela? Sería flipante, ¿no? Sería flipante que tendríamos un hermano malo, ¿no? Y que salió mal y que no... No sé, sería muy interesante. A mí se me van ocurriendo estas cosas sobre la marcha, pero bueno. No sé si antes de este vídeo habréis visto otro o antes de esto os habré puesto algo, pero, en fin, espero que os haya gustado la saga y la vamos a terminar. Sí, señor, tío. En cuanto a si recomiendo el juego o no recomiendo, sí, lo recomiendo. Es un juego que está bien. A secas, tal cual. ¿Es un Assassin's Creed? Eso ya sería un tema para otro vídeo. Y ya está, prácticamente. Haré un vídeo hablando sobre ello. Y, sobre todo, haciendo una valoración un poquito más crítica o personal también. Mirrina. Mirrina. ¿Qué, por qué? ¿Cómo que...?
Me está llamando, bueno, ¿qué atuendo nos ponemos? Eso es súper importante, ¿no? Que no me había yo dado cuenta. Vamos a ponernos, y para despedir el vídeo, ¿qué cojones? Se me acaba de ocurrir, gente. Se me acaba de ocurrir. ¿Qué atuendo y qué niño muerto? ¿Qué atuendo y qué niño muerto? Nosotros, ¿cómo empezamos? Sin nada. Vamos a terminar sin nada. Aunque igual me dan una paliza, ¿no? Igual sí. Igual sí. Nos podríamos poner, si acaso, alguna. A ver, por ejemplo, uno que esté guay. Más o menos. Este. Es que no me convence del todo. No sé yo, es como un conjuntito, ¿no? No, me gusta más la idea de no llevar nada, tal cual. Eso sí, las armas sí que me las voy a dejar, ¿no? Por cierto, creo que debería guardar el juego por aquí, pero bueno, me la juego. Estábamos escuchando a Mirrina, ¿eh? Y la pirámide ahora, claro, está sin formar porque nosotros tenemos todos los fragmentos que la formaban. Y que la completaban, claro. Nos dijeron que no debíamos tocarlo porque era una locura. Cassandra. Nunca tenía que haber sido así. Hace décadas, un grupo de personas se reunió para sostener una teoría que creían que podía controlar el universo. Que el mundo funcionaba en partes iguales, orden y desorden. Algunos cayeron seducidos en los retorcidos brazos del caos, y el culto de Cosmos nació. Yo no he visto a Atlas ahí. Abusaron de su poder y abocaron al mundo griego a una guerra eterna, la que tú debías detener. Al destruir el culto, conseguiste lo que yo no pude. Eres una heroína, pero tal desequilibrio tiene un precio, hija mía. Y esto lo hemos escuchado anteriormente. Porque sin caos rige el orden supremo, una pérdida de progreso y libertad. Aún hay esperanza. Esperanza en ti y en el futuro que traerás. Debemos enmendar nuestros errores. Usa el bastón. Repara la grieta en el universo. El mundo depende de ti, Cassandra. Debes volver a ser la heroína. Habéis visto ahí a Cassandra con el báculo, ¿no? Esto lo habréis visto antes, imagino. De esta escenita. En este mismo vídeo espero haberlo hecho. Tú también lo has visto, ¿no? Aspasia, no jodas. Una hermosura. ¿No crees? ¿En serio? ¿Qué estás haciendo aquí? Has matado al último miembro del culto. Bueno, casi. ¿Qué? Es cierto. Yo era su líder, pero por muy poco tiempo. Cuando apareció tu hermano, todo a lo que aspirábamos cambió de pronto. Pero a ver, ¿qué sentido tiene ahora que esta aparezca y no lo explique todo? ¿Y aceptaste sus normas? ¿Las del maldito culto? Las autoridades griegas no estaban haciendo las cosas bien. Lo que buscaba el culto era empezar de cero. Mediante la corrupción y el dinero sucio. ¡Ha muerto gente en una guerra inventada por ellos! Avivar la guerra fue uno de los métodos, sí, pero todo estaba bajo control, hasta que dejó de estarlo. Y de pronto, nada de lo que hacíamos me gustaba. Creía que Deimos estaba con vosotros. No de la forma que esperábamos. Como habrás comprobado, es incontrolable. Logró hacerse con el timón y lo sujetó con una mano más dura que la mía. Ni tanto. Malaca, y estabas tras nosotros. No, tras vuestro linaje. Gente como Leónidas, como tú, siempre fuisteis una amenaza. Pero me sorprendí al conocerte. No te pareces en nada a Deimos. ¿Por qué no usarme a mí sin más? Estaba a tu merced. Me hiciste ser optimista y creí que me ayudarías a derribar a un culto cada vez más corrupto. Y lo hiciste, aún sin saberlo.
Espérate, y encima ahora nos la podemos tirar. Vale, o sea, me estás diciendo que esta es la líder del culto al final, pero que en realidad es buena y quería destruir a los otros del culto, pero como estaba Deimos, pues ya no podía, ¿no? ¿Es lo que me está diciendo o qué? Yo ya he dicho que mi política es tirarme todo valor, lo que vea, entiendo, o sea... que eres del culto. Ya sabes lo que les hago, Aspasia. No quería seguir mintiéndote. Ahora que no queda nadie más, podemos colaborar. Hacemos un buen equipo. ¿No te parece? No lo entiendo. ¿Qué es esta pirámide? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué la tiene el culto? Yo también he intentado averiguarlo. Pero para mí es igual de misteriosa que para ti. Hace décadas que el culto venera esta pirámide. Y la hemos usado para sustituir al oráculo de Delfos, el más respetado de todo el mundo griego. Aprovechar la confianza del pueblo en un panteón de dioses muertos nos ayudaría a remodelar la humanidad según nuestros intereses. La pirámide confiere el poder de ver los hilos del tiempo, pero solo a ciertas personas. Personas como Deimos y tu linaje. Pero tú también has visto algo. No sé cómo ni por qué, pero sí que me ha enseñado algo. ¿Qué has visto? Te vi a ti. En la visión, destruías la pirámide primero y el culto después. Vi lo que vendría a continuación. ¿Después del culto? Un nuevo tipo de orden dominado por el rey filósofo nos sustituirá. Se creará una tendencia en la que se pasará de los viejos dioses a una sociedad racional en un reino construido por el pueblo y para el pueblo. Y tengo que encontrar a alguien que lo guíe. Pero jamás podría lograrlo con el culto y su caótico régimen. Así que estoy dejando que ejecuten sus planes y que el culto de Cosmos se extinga de forma natural. Espera. ¿Pericles lo sabía? Quería protegerlo, así que se lo oculté. Si habría formado sus propias opiniones, pero en ningún caso debería haber muerto. Esa es la verdad. Ya, de todas formas se lo cargó Deimos, ¿no? Así que... Has tomado decisiones controvertidas, pero creo que esta fue la correcta. Tú lo conocías. Solo se preocupaba por el bienestar de la Hélade. Contárselo habría sido su perdición. Vale. ¿Qué pasa ahora? Cambio de rumbo. Hacia una nueva república con un gobierno supremo. Un sueño que haré realidad. Pero sigue siendo un sueño. Y no muy realista. Ignora lo que sabes y usa la imaginación. Olvida la democracia. Basta de rojo y azul. Solo ciudadanos trabajando por el bien común. Es una locura. No funcionará, Aspasia. No lo hizo antes. No es locura, sino iluminación. Cuando el pueblo de Atenas se entere de esto, entenderá que es lo que siempre quiso. Incluso tú. Ah, tengo dudas. Has pasado toda tu vida pensando por ti misma. Déjate llevar. Mi plan requiere que confíes en mí. Ven conmigo. Este futuro no es un sueño. A ver, joder, yo no lo veo mal. Esto es complicadillo, ¿eh? A ver, he venido a matarte. No, ya no quiero matarle. O sea, así que esa no es una opción. Solo quiero besarte. Esa es que, en fin, no lo entiendo. O sea, ¿por qué meten...? Que a lo mejor lo hago, ¿vale? Lo de solo quiero besarte. Pero, ¿por qué lo meten ahí si en ningún momento ha habido ninguna inclinación, ¿no? Anteriormente. No tiene como mucho sentido. Y tres, tenemos que destruir el artefacto. La pregunta es, ¿por qué hay que destruirlo? Porque ella puede ver el futuro, ¿no? Y con el cetro y eso... Yo qué sé, tío, la primera... Que no me parece nada lógico que esté ahí, por cierto. Es una queja, ¿vale? O sea, esto no me parece para nada lógico. Lo siento. Eso es que confías en mí. No sé qué es lo que significa. Te diré lo que significa. El amor es un solaz singular, Cassandra. Lo que viene ahora es una armonía para todo el mundo. Vete ya a liderar esa nueva república.
No seré yo quien la lidere. Necesitamos a alguien sabio, como un filósofo y preclaro, como un rey. No es poca cosa en estos días. Nada de esto habría sido posible sin ti, Cassandra. Estás haciendo lo correcto. Siempre intento hacer lo correcto. Entonces, perseguimos lo mismo. Sí, claro. No me ha gustado esto, Cassandra, ¿eh? Cassandra, hay mucho que hacer, fiel. ¿Y por qué escuchábamos a nuestra madre? Ahora puedo llegar a entenderlo. Que escuchemos a nuestra madre, pero al principio, cuando estábamos entrando en la cueva, creía que estaba capturada o algo. No soportaré eso y más. Supongo que así es como debería terminar, ¿no? Destruyendo la pirámide, pero lo que hemos elegido era no destruirla, ¿no? O liar... Bueno, no sé, es que al final nos liamos un poco y la destruimos. Yo lo que he entendido al final es que el resumen de este juego, por así decirlo, o la conclusión final a la que quiere llegar, es que sin caos no hay orden. La paz necesita de la guerra, igual que la guerra necesita de la paz y todo esto, ¿no? El caos de la calma y eso. No habría una sin la otra, lo cual lo entiendo y es lógico. Y que, claro, Cassandra busque que no haya guerras hace que la paz no tenga, entre comillas, sentido. No lo sé, a mí es que no me raya un poquito, la verdad. Me raya un poquito bastante. No sé, dejadme vosotros qué opináis sobre este final, porque también es para fliparlo. Así que nada, dejadmelo en los comentarios, que me gustaría leer vuestra opinión. Y no sé, ha habido escenas como la del vídeo este de todos los assassins, bueno, no todos, que me ha gustado bastante, ¿no? Que se ve ahí la hermandad y todo el rollo, como que me ha molado. Haré algún directo en algún tiempo, ¿vale? Dentro de algún tiempo, yo que sé, dentro de 2, 3, 5 días, 20, no lo sé. ¿Esto qué es? Erradicar las fuerzas espartanas, mata soldados espartanos por toda Grecia. Cero de que me estás, container, amigo. Esto no lo voy a hacer porque esto es una mierda. A ver, Odisea. Ah, bueno, tenemos que mejorar la lanza. Que me acordaba, pero se me había olvidado y me la han vuelto a recordar. Así que vamos a irnos justamente aquí. Rapiduti. No sé. A mí me duele la cabeza, llevo todo el día jugando a este juego. Hoy es viernes para mí. Este vídeo ojalá que lo tengáis el sábado o el domingo como muy tarde. Y me cago en todo, son las 10 de la noche y hoy para mi viernes no he subido nada todavía de Assassin's Creed, aunque creo que tengo un vídeo subido que tengo que publicar, pero bueno, en fin. ¡Guau! Movidas mías. No sé, a mí este Assassin's Creed... Tengo cositas interesantes que opinar. En algunos momentos parecía que sí iba a ser un Assassin's Creed en cuanto al presente y sobre todo porque parecía que iba a hablar de anteriores Assassins, pero no, lo menciona muy, muy, muy de paso, y eso como que no ha llegado a molar. Por cierto, luego tenemos estas cosas que no sé muy bien cómo van. Igual es algo para el DLC, porque a ver, hay una, dos que brillan, ¿no? No veo más que brillen. Dos que brillan y hay dos DLCs, así que no sé. En cuanto a la lanza, la mejoramos por última vez, que ya da igual, porque a mí me da igual mejorarla un poquito más. Pero bueno. Sincronizando cronicidad de la retransmisión. También en el vídeo, o sea, en la parte anterior donde yo no comentaba nada, hemos visto, o hemos escuchado mejor dicho, a Leteia, la cual pues parece que es uno de los antiguos, pero que no está, no sé, no está con ellos, porque ellos, ya sabéis, desde el Assassin's Creed 2, que lo tengo en el canal, pues salen como nos intentan esclavizar, dominar, ¿no? Para eso crean los frutos y todo el rollo.
Y Aletheia parece que como que no está con ellos y lo que está haciendo es un plan para el fin del mundo o algo así, algo extraño. La verdad es que no me ha quedado del todo claro. Y tengo que repasarlo todo de nuevo. Pero bueno, como siempre, comentarios y demás me serían muy útiles. Saber también vuestra opinión sobre este título, sobre este juego, si lo habéis jugado, si no. Es uno de los juegos que más hora he echado, sobre todo en cuanto al modo campaña, porque son 72 horas ya. Es una maldita locura. Una maldita locura. Para mí, una maldita locura. 72 horitas. Y ahora ya no tendríamos ninguna misión de Odisea más. ¿Lol? Miembros del culto, pues venga, vámonos. ¿Y esto qué es? Basta, costé más para la tripulación. No, 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 me quedo con la del culto. ¿Pero qué es este cachondeo? En fin, espero que os haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Un saludo. A ver, quiero despedirme en una zona un poquito más bonita. Me cago en pan. A ver, no empecemos a molestar, ¿eh? Que nos conocemos. Entre que el teclado me va lentito. Tomar por culo. Ahí. Ay, lo dicho. Espero de verdad que os haya gustado este juego. A mí me ha gustado. Ha estado bastante bien. A ver si hago alguna crítica de este juego. Me gustaría hacerla. A ver si lo hago antes de una semana. Tengo pensado cosas muy positivas de este juego, al igual que cosas extremadamente negativas de este juego, y otras que dicen este juego no es un Assassin's Creed, y otras que dicen un poquito este juego sí sería un Assassin's Creed. En cuanto al presente me refiero, claro. Y que yo sepa, no podemos salir del Animus, gente. Así que nada, guardamos por última vez. Mira, menos de 72 horas seguramente. 71 y media. Y ahora sí que sí. Muchísimas gracias por verlo. Por apoyar los vídeos, por comentar. Se agradece enormemente. Que os vaya bien. Y hasta más ver. Adiós.